mí nunca se me olvida la portada de un periódico que mostraba al entonces presidente del Colegio Médico Dominicano hace unos años, Waldo Ariel Suero, y eso era cuando comenzaba, sin esposas. La fotografía había sido suministrada por la Policía Nacional para desmentir que él hubiese sido esposado, estaba en una protesta. Posteriormente apareció la fotografía verdadera, que ciertamente él tenía esposas. Eso fue increíble. O sea, usted ver en la prensa que un dato que da una autoridad, que da un órgano público, queda desmentido por la aparición de otras imágenes y resulta que era que le habían hecho un trabajo, como hace la gente ahora cuando un filtro que pone para Instagram, para quitarse arrugas o para ponerse el pelo negro si lo tiene blanco, o todas esas cosas, puede hacer maravilla. Y entonces fue que desde la Policía Nacional se alteró la fotografía de Waldo Ariel Suero y se le quitaron las esposas. Digo esto porque de alguna forma para mí representa la imagen más específica de la manipulación que puede existir en términos informativos de una institución que todo el mundo reconoce que tiene que ir a un proceso de modernización, que tiene que ser reformado porque no es una institución ni creíble, ni segura, ni rigurosa. Eso ha sido así siempre. De hecho, recientemente estuvimos viendo aquí las palabras del comisionado para la reforma de la Policía Nacional, que hizo referencias, entre otras cosas, a la necesidad de que esa corrupción en la policía se mirara un poco más arriba, se mirara a los jefes. Y bueno, un grupo de jefes de la policía, que habían sido jefes en algún momento, se molestaron. Digo todo esto porque lo que ha pasado ayer, de alguna manera, vuelve con este punto. ¿Cuál es la credibilidad de la policía ahora? Bueno, y además de ese elemento que planteas, también a mi mente llega el caso de los evangélicos por Villa Altagracia, cuando retornaban en horas de la noche, que fueron atacados por una patrulla policial, que todo se preparó el escenario para esperar a los presuntos delincuentes. Y en un primer momento, cuando no se conocían todas las circunstancias, las personas no habían salido a identificar a los afectados, pues se estaba diciendo que eran delincuentes que se resistieron y que enfrentaron a la Policía Nacional y cuando en realidad ocurrió una masacre. Entonces, la credibilidad de la Policía Nacional ha sido siempre un tema porque los famosos intercambios de disparos, cuando vas a la práctica, cuando se hace un peritaje, ni siquiera un peritaje, o sea, cuando la gente va a la escena donde te encuentras lo que ocurrió, te das cuenta de que efectivamente no fue un intercambio de disparo como tal, más bien, sino una ejecución extrajudicial que en lo que va de año, y ayer lo dijo la Comisión de Derechos Humanos y también lo trajo la portada del periódico hoy, del periódico El Día, tenemos unos 135 personas ejecutadas de manera extraoficial por la Policía Nacional y en todos alegando intercambio de disparos. Entonces me disculpan porque es como si perdí la voz por un momento. Había una canción así, sí, hay una canción mexicana que dice El chorrito de voz, que perdió la voz, alguien que pierde la voz. Pero yo quiero pedir el video ayer de lo que ocurrió en Los Alcarrizos, que lo mostrábamos ayer mismo, para que hablemos un poco de ese caso específicamente. Los Alcarrizos. Ay, no, tú. Ay, no. Es mi tren y uno tigre ahí. ¿Y el de Orión? En la cafetería. ¿El tranco? Al lado. Mataron uno ahí ahora. Ay, yo mi corazón me toma. No, está uno ahí muerto ahí. Mira, 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 mira. No, pero señor Jesús. Madre. Ay, diablo. Bueno, me había sorprendido. Ay, mi madre. ¿Con quién fue que se meten esa gente? Sí, tú. Tu maldita madre. Está descargado, no puedo. En la esquina, porque yo iba llegando y cuando yo llegué a contarle un tiroteo hoy. Una vecina valiente grabó esas imágenes, ya sabemos el resultado, 6 personas ultimadas, 5 fueron en el escenario, ayer yo tenía un sexto, pero no conocía las circunstancias del sexto, en realidad fue que se presentó en el hospital Calventi y había un operativo y según los agentes que estaban ahí, en este caso un militar, él intentó agredirle y le dispararon, o sea que al final fueron 6 jóvenes los que fueron ultimados, incluyendo 2 policías.
uno de los cuales tenía 26 años de edad, el otro menos de 30 también. La policía habla de un intercambio de disparos, habló de gente en movimiento en un carro. Eso sí que ha quedado ya fuera de duda. No había movimiento de carro, ellos no iban en un carro. Ellos estaban reunidos, ellos estaban en un lugar muy próximo a donde está el punto de drogas de la comunidad también, que el punto de drogas es como la farmacia. Usted tiene la farmacia, las bancas de lotería, la escuela y el punto de drogas. Que todo el mundo sabe dónde queda. Sí, es parte del imaginario social. O sea, para comenzar por ahí y para que entendamos el tema de la autoridad. O sea, todo el mundo sabe en su barrio dónde queda el punto de drogas. Y ellos estaban próximos ahí. De hecho, uno de ellos antes había sido citado, como que le pidió a un joven que fue torturado que se dedicara a la venta de drogas para él. O sea, que de alguna manera eso rozaba el tema de la ilegalidad. Uh-huh. Ahora, las circunstancias de lo que ocurrió en los Alcarrizos, está claro que no fueron las mismas que fueron narradas públicamente, en el sentido de que hubo una persecución de una persona sospechosa que no sabemos quién es, y resulta que era miembro de una banda. No, se sabía que estas personas estaban ahí, había una orden de arresto contra alguno de ellos. Y es posible, nadie duda quizás, que algunos de los padres, cuando dicen que los hijos no estaban vinculados, que alguno de los que estuviera ahí haciendo coro y no tuviese una conciencia clara de antecedentes, de delitos. Es decir, evidentemente, si hay una persona en el barrio que sea alguien probado, porque ahí había uno al menos que sale en un video, lo refiere, la persona torturada, con hechos ilícitos graves, generalmente la gente rehúye a reunirse con este tipo de personas. Dice, no, no, ahí hay problemas. Yo no me reúno, o no me reúno con el que vende drogas, o no me reúno con el que tenga problemas. Pero los muchachos crecen juntos, crecen en un barrio, en una comunidad. Y uno no puede descartar que alguno de ellos efectivamente estuviese en ese momento ahí, digamos, que con una presencia ahí. Pero por lo menos llama la atención que estén policías. Porque esos son informados. No, y no sola, y no solamente esta parte, sino también la hora en la que llegan y en el momento en que llega la policía. O sea, llega un momento de que todo el mundo ya en ese sector está dentro de sus casas, trancado para la hora de dormir, que se supone que a partir de las 12 de la noche. Y el otro elemento con relación a lo que planteas, que probablemente haya alguien que de ese grupo, como bien dicen los padres, que fue a saludar, que simplemente estaba ahí de manera casual, son elementos que se tienen que investigar, pero penosamente cuando ocurren esos tipos de casos el expediente queda cerrado automáticamente. O sea, ya más de ahí no hay una investigación después. Evidentemente, sí es razonable pensar que si hay dos policías que son parte de una banda, la policía los arreste antes de cualquier cosa. O sea, si la policía tiene información de que dos de sus agentes son miembros de una banda, inmediatamente tiene la información, esos tipos no salen con sus armas a la calle, son detenidos en el cuartel. Y ellos eran dos policías activos. Por lo tanto, o bien la policía no hizo el procedimiento de arrestar a sus dos agentes delincuentes, que ellos dicen son delincuentes, y los dejó correr, o bien fue que cuando llegaron allí los encontraron y entonces se enteraron de que eran miembros de una banda. En cuyo caso las dos posiciones no tienen explicación. ¿No tiene explicación? No concuerda la teoría. Exacto, que la policía tenga dos agentes delincuentes y que les dé banda, como dicen ellos, para que esté libre y anden con armas en la calle, anden con chaleco y estén protegiendo delincuentes. Si usted dice, bueno, ellos no tenían la información, entonces, ¿cómo es que los órganos de inteligencia no funcionaron para decir de una banda que tenía tantos antecedentes que sus dos policías... ellos se sorprenden? ¿Cuál de los dos casos fue? ¿Le tomó por sorpresa o lo sabía? En cuyo caso, yo creo que la parte inmediatamente que uno puede preguntarse, hacerse preguntas, es con referencia a la presencia de esos dos policías ahí. Probablemente también cabe la posibilidad de que esos policías no fueran sus propios jefes, porque a nadie se le ocurre que un cabo y un raso tienen la determinación de meterse a delincuentes en una estructura criminal de la naturaleza de la que se dice,
sirviéndose ellos mismos con la cuchara grande de sus delitos. Ahí está el otro elemento, la cuchara grande de esos delitos, porque uno de los elementos que hemos escuchado también es que la gente dice, ahí todo el mundo sabe que estaba el punto de drogas y ahí se pagaba un peaje. Si se pagaba un peaje, no lo tenían esos dos agentes que se presume que han dicho que pertenecían a la banda. Entonces, quiere decir que había una estructura ahí que tenía un nivel de impunidad que alguien estaba respaldando. Y ese nivel de impunidad llegó a un nivel, a un momento tal de que tenemos que bajar la marea, está muy caliente. Entonces, bueno, el objetivo es, vamos a neutralizar, pero se conocía esa información. Ayer me generó mucha tristeza ver cómo la gente, de hecho, hablar a los medios lo hacían con temor. Una persona que vive en el sector y ve a los periodistas interrogarlos, le decía, no, yo no sé qué pasa aquí, yo salgo al lado a trabajar a las 9, a las 4 de la mañana, regreso a las 9, aquí no pasa nada, no, yo no sé nada de... O sea, completamente atemorizado. Entonces, cuando ves a alguien dar ese tipo de testimonio, te describe los niveles de violencia o de terror que se vive en ese entorno. Bueno, nosotros hicimos referencia, y en el día de ayer lo hacíamos de manera inmediata, a que circula un video donde al menos se cita a uno de los que es el que tenía problemas de movilidad, que habría participado en actos de tortura y de barbarie contra un joven. Ese video es impresentable. Entonces, si ese video circuló y esos jóvenes estuvieron fueron parte de esos delitos, ¿cómo era que ellos estaban libres y caminando en el barrio? ¿Cómo fue que pasaron meses y ellos se mantenían caminando en el barrio? ¿Por qué razón estas personas no fueron detenidas antes? ¿Cuándo fue que se enteraron de la existencia de este video? Exacto. De hecho, la misma persona que fue víctima dijo, yo fui a la policía, yo puse la querella. Sin embargo, el único apresado, no lo apresaron por las torturas que me dieron a mí, lo apresaron porque lo agarraron en un robo. Es decir, ahora yo estoy pidiendo, dice, vine a los medios a pedir que sean arrestados. Y ellos andan libres y le preguntaron, ¿y tú los ves? Sí, fueron a casa y amenazaron y tirotearon dos veces en un día, estaban dando tiros. Lo que queremos mostrar con esto es que a la gente que siempre hay que pensar un poquito como más allá de las informaciones que nos dan. Exacto. En el sentido de que lo que estamos viviendo hoy y lo que viven esas familias en los Alcarrizos y lo que viven los Alcarrizos no significa una solución a un problema a larga escala y por mucho tiempo que va a permanecer. ¿Solucionó los Alcarrizos los problemas de seguridad pública o lo solucionan los barrios cuando la policía tiene un tipo de intervención de esta naturaleza? Desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad de que una estructura delictiva como la que se está describiendo opere sin tener connivencia y protección de la autoridad. No hay ninguna posibilidad. El punto de drogas es un punto de drogas que funciona, como decía un señor, con legalidad, en el sentido de que paga un peaje para poder operar. Nosotros sabemos que de muchos barrios de República Dominicana, y lo hemos hablado muchas veces, hay gente que vive en un estado de sitio, personas que no tienen tranquilidad. Es muy frecuente, para mí particularmente lo es, muy frecuente recibir gente de los barrios. Recibí una señora que tiene un problema donde hasta una fiscal está jugando en el pleito, que no hemos tenido tiempo suficiente para hacer todas las indagatorias y mostrarles a ustedes un caso que es muy penoso, donde una persona fue víctima de una estructura de autoridad conjunto con los puntos y demás en un barrio. Encuentro caso de un señor que me decía, mire, en la calle tal, número tal, está el punto, ahí van a cobrar peaje y no hay tranquilidad para los vecinos. Es decir, que de alguna manera este nivel de violencia que ha sido retratado, Ogla, en este caso, nos habla de una comunidad que está en crisis y que nosotros apenas conocemos. Y que esto también, y lo veremos en los siguientes días, va a dar pie a que más denuncias como las del joven que dice que fue torturado, que fue a las autoridades y no le dieron respuesta, entonces vas a ver una lluvia de casos como esas que te van a decir, pero hemos ido a la policía, a mí me robaron, a mí no me hicieron caso, a mi hijo lo mataron o a fulano lo mataron o se metieron en una vivienda. Es decir, que casos como el que se denunció o que ya comenzó a salir a la luz pública de este joven que dice que fue víctima de esa banda criminal que la policía ha descrito, van a seguir surgiendo, y está el elemento de lo que hemos planteado, que estas ejecuciones extrajudiciales, porque no tienen otra descripción, no resuelven el problema. No resuelven el problema porque cuando tú acabas con unos cuantos, vienen naciendo otros más. Si nosotros hacemos como una radiografía
policía desde cuando empezó el famoso mano dura contra la delincuencia, de cuántos delincuentes se presentaron. Recordemos que había un director de la policía que se le llamaba el cirujano. ¿Cuántos se llevó? O sea, ¿cuántos presuntos delincuentes y no delincuentes mató esa persona al frente de la policía? Y seguimos teniendo el nivel de violencia incluso mayor, yo podría decir, de lo que teníamos en tiempos anteriores. Es decir, que la fórmula que han utilizado las autoridades no ha dado resultado y no va a dar resultado porque no se está abordando la raíz del problema. O sea, simplemente llega un momento que conviven con ese nivel de impunidad, con ese darle larga a estos grupos delictivos, y llega un momento que ya, ok, tenemos que parar porque tenemos mucha presión, porque ya los casos se han salido de control. Entonces, como estrategia, pues, supuestamente para neutralizar, acuden a esto, pero al final sigue siendo el mismo círculo vicioso. Y no se les permite ir a un tribunal, no se les permite hablar, no se permite ser investigados, culmina allí mismo. Hoy nos decía el diputado Rodríguez Restituyo de Alianza País, que es el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que esa banda de los Alcarrizos ciertamente existe, que esa banda es una ramita de una gran banda, que hay una banda más grande que cubre 5 sectores y que esa ha quedado sin ser tocada. Y yo me pregunto, muertes y demás. Y me pregunto si el diputado, que es un legislador, que no es una autoridad, que no tiene oficiales que se dediquen a la investigación criminal, tiene esos datos. Las autoridades no lo tienen. Efectivamente. Entonces, ahí hay una situación de que, para que sepan, o sea, está diciendo, lo que nos estaba diciendo, y él conoce esa zona porque ha trabajado en ella, que estos jóvenes, que ciertamente algunos de ellos estaban comprometidos con la criminalidad, son la expresión minúscula de un entramado donde dijo incluso que participan fiscales, participan jueces y participan policías. Habría que investigar una denuncia de esta naturaleza hecha por el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el día de hoy. Yo sé, y uno lo sabe, y estamos aquí, somos muy conscientes de que la gente vive una gran impotencia. Todos los días hay mucha de nuestra gente que salen de sus casas con miedo a que les roben. La gente teme andar en la calle. La gente, cuando sale a la calle, las mujeres antes entraban la cartera en una funda negra. Ya los delincuentes descubrieron ese truco. Todas las estrategias. Y ella tiene que buscar otras estrategias. Entonces, la gente, cuando ve que pasa eso y dice, bueno, por lo menos descansamos, es como un respiro. Es la normalización de la mano dura ante la inoperancia del sistema, que no funciona nunca. Por eso usted va a encontrar en los chats, en las conversaciones, en la vida, la gente dice, no, hay que matarlos, porque como no hay una política frente al crimen, una política organizada, que sobre todo dé al traste con la corrupción, porque la corrupción en los estamentos que tiene que combatir la criminalidad son una de las, digamos, es como si fuese el espacio natural, la tierra fértil para el crecimiento del crimen, de alguna manera, para poner una simbología de lo que está ocurriendo. Entonces, eso que ha ocurrido, en cierto modo, es una alerta nueva vez de lo que un sociólogo denominaba la política que nunca en el país se ha abandonado. Dice que desde que esa política de intercambios de disparos llegó a la República Dominicana, ha sido la única política que ningún gobierno renuncia a ella. Pueden venir gobiernos nuevos, viene otro gobierno, y al final del día, los gobiernos, como decías tú le llamabas la fórmula, recurren a la misma fórmula. La pregunta es, ¿finalizado este gobierno? ¿Finalizado de usar las fórmulas cada vez que hay una nueva jefatura de policía? ¿Qué vamos a poder decir? Ellos dicen que están en un plan de modernización, de reforma policial, pero eso se toma mucho tiempo. Exactamente, y además de que se toma mucho tiempo, requiere también un trabajo muy a fondo, porque volvemos al punto que planteas, de cómo esa corrupción y esa impunidad da paso a esos elementos. Estos agentes que ellos dicen que pertenecerían o que pertenecían a esta red de criminalidad,
¿cuántos reportes no tendrían a lo interno de la propia policía? O sea, eso es como lo primero que se debería de hacer en el levantamiento de esa información. ¿Quiénes eran sus supervisores? Claro. ¿Cuántas quejas tuvieron de él? ¿Y esas quejas por qué no prosperaron? ¿Cuántas denuncias tenían esos propios agentes? Porque aunque la gente se sienta impotente, la gente quiera que den soluciones, cuando las personas ven a agentes involucrados en esos hechos, y si es afectada de una manera u otra, las personas lo dicen, ya sea de manera anónima o de manera particular, si son víctimas de una situación, presentan esos informes. Entonces, si eso se tuvo, ¿por qué no prosperó? O sea, ¿quién no permitió que esa información subiese más arriba y tuviésemos una sanción con relación a este tema? O sea, cuando nosotros hablamos del tema de corrupción, a veces las personas solamente lo ven desde el aspecto de corrupción administrativa, de desvío de fondos, de una licitación, pero la corrupción engloba todos esos elementos que a veces son pequeños, son minúsculos, pero terminan trayendo consecuencias tan grandes como esa. La pregunta es, por ejemplo, ¿cómo fue que esta gente se convirtieron en grandes delincuentes y la autoridad no se dio cuenta? Porque no se levanta un día alguien que está trabajando todos los días y dice, hoy yo voy para la calle. Ajá. O sí. Va a decidir grabarse mientras tortura a alguien. Ese es un paso importante, ese es un paso, es una maestría de la delincuencia. El que es capaz de hacer eso y encima se graba, está diciendo, yo grabo porque puedo. Yo difundo porque puedo, yo lo hago porque nada pasa. Es como si fuera el espacio más explícito de impunidad. Es su sello, es decir, mira, sí. Yo lo hago porque puedo. Y ya, o sea, no va a pasar nada. Y tú puedes ir y lo puedes denunciar y no va a pasar nada. Y lo hice y estuve y me siento en la acera con un grupo de amigos en la noche y pienso que no va a pasar nada, porque esa es otra, que también es una lección para la gente joven. Los jóvenes que se dedican a la delincuencia, algunos verán a uno porque verán en esos días a ver qué se dice de sus compañeros. Los jóvenes que se dedican a la delincuencia piensan que se la saben toda, que tienen el dominio de la cosa. Son peones en un juego más grande. Al final les puede ocurrir exactamente lo que le pasó a esos muchachos. Esos muchachos tenían protección, eran amigos de policías, estaban ahí con policías. Y miren ustedes lo que pasó. Entonces, ahí no tienen claro quién era que estaba mandando, de dónde llegó la orden. Porque evidentemente, y es una pregunta que tú formulabas ahorita, cuando la policía llegó, ¿tendría en su mente arrestar a los que estaban ahí? Exacto. Ellos o fueron con el objetivo de arrestar a la gente que estaba ahí. Porque fue a las 12 de la noche, creo que fue la hora en que se plantea. ¿Sabían a quiénes era que iban? ¿Sabían cuántos habían ahí? O sea, ¿qué se estaba moviendo en ese entorno? Y sobre todo, mi otra pregunta, si iban a arrestar, ¿tenían un fiscal consigo que fuera a ejecutar una orden de arresto o de allanamiento a ese espacio también? Que por lo que he visto, la presencia de un fiscal tampoco es garantía, porque lo que dijo un fiscal en la provincia de Santiago es digno de investigar. Es una noticia que estaba en el Listín Diario y que sería bueno que le echaran un vistazo. Sí, en el caso del señor Daniel, ahora olvidé su apellido, pero que fue el comerciante que también murió en su residencia, que fueron a hacer un supuesto allanamiento. Nosotras nos vamos pensando que este año, el año 2022, no nos ha traído resultados positivos todavía en la reforma de la Policía Nacional, en el funcionamiento eficaz de la justicia, que es más que la policía, porque a la policía también se le carga de modo absoluto casi toda la responsabilidad, y hay que decir que esta no es solo su responsabilidad. De hecho, cuando hay un pleito en el barrio, cuando hay una protesta por agua, en vez de ir la gente que se encarga del agua, mandan a la policía. Si es una protesta por luz, en vez de ir los que gestionan la luz, va a la policía. Entonces la policía es como el dedo malo que todo se le va a pegar porque siempre está en el centro. Entonces esa gente que tiene una gestión de los conflictos debe recibir un entrenamiento y debe recibir todo lo que se ha dicho que va a pasar en la Policía Nacional. Eso no ha pasado este año, eso queda pendiente. Pero lo que ha ocurrido ayer en el sector de los Alcarrizos, o que nos enteramos ayer porque fue en la madrugada, también cuestiona al Ministerio Público. ¿Hay fiscales en los Alcarrizos? ¿Qué tanto sabía la Fiscalía de estas bandas? Si la Fiscalía, si los fiscales reciben las denuncias, si tienen procesos, si los jueces dan órdenes, y esos casos no se hacen efectivo. Hubo una época aquí que los fiscales públicamente denunciaban a los agentes de su cuartel.
decían, nosotros tenemos una orden, pero los agentes aquí no nos hacen caso. Pero este es un tiempo en el que esas voces son muy raras, muy escasas o casi no existen. O sea, ¿dónde estaba el Ministerio Público? ¿Dónde estaban los gestores, además, toda la autoridad que hay en la zona? Es muy duro y es muy lamentable saber que las consecuencias de tal desorden y de tal impunidad lo paga la gente que tiene miedo para salir a la calle, que recogen a sus muchachos tempranos, que no tienen garantía. Porque básicamente es eso, se trata de una falta de garantía que es para toda la comunidad. Señores, tenemos que reflexionar mucho sobre esto, pensarlo y hablarlo, porque hoy yo me pregunto si un residente en Los Alcarrizos tiene esta noche más garantía que la que tenía ayer. Probablemente no, porque sabe que es un sistema de corrupción que no termina ese día. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otros temas. Escogimos alguno, Ola tiene uno, yo tengo otro. Vamos a hablar de lo que ha sido este año. Estamos a mitad de diciembre prácticamente y ya faltan pocos días para que culmine el año 2022. Y por supuesto, echamos un vistazo un poco más allá de los que son cotidianos o que pasaron ayer o que pasaron hoy.